¿Estás seguro que quieren leerse los libros de los cuentos indígenas? ¡Sí! Bueno, vamos, pues vamos rapidito porque hay unos títeres también que nos van a ayudar a contar esos cuentos. Ahora sí, ya estamos aquí con los cuentos y los muñecos, los títeres, que nos van a ayudar a recrear esta historia. ¿Ustedes conocen a Makunaima? ¡Sí! Ah, unos sí y otros no. Bueno, Makunaima es un personaje de nuestros cuentos y leyendas indígenas. Y Makunaima nos va a contar, ¿verdad que sí? Bueno, muchachos, ¿están dispuestos a encontrarse con el maravilloso mundo de los libros? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, vamos entonces a abrir un libro que es la fuente de la sabiduría ancestral. El hombre, el tigre y la luna. Cuentan los Cariña que el hombre fue al río a buscar agua en una camasta. Cuando regresó, se encontró con el tigre que había penetrado en su casa y estaba allí dentro, sentado en el suelo. El hombre, pensando defenderse, dio un salto hacia el sitio donde guardaba sus armas para agarrar una flecha. El tigre se echó a reír y dijo: «Soy yo, tonto pemón. Sé que debes tu poder a las armas que posees. ¡Por eso te las he destruido!» El hombre vio entonces que el tigre estaba sentado sobre los restos de sus flechas y sus hachas destrozadas. «He venido a demostrarte que soy más poderoso que tú». El animal se puso de pie y condujo al hombre hasta un matorral cercano. Allí se escondieron. Al cabo de un rato, vieron a un paují que vino volando y se posó en lo alto del árbol. El tigre trepó al árbol silenciosamente, cogió al paují por el pescuezo y regresó junto al hombre, preguntándole: «Dime, tonto pemón, ¿puedes hacer esto?» «No, sin flechas o cerbatanas, no puedo hacerlo». Siguieron escondidos. Al poco tiempo, vieron moverse el monte y escucharon ruidos de pisadas. Una danta apareció caminando en línea recta hacia ellos. El tigre dio un salto y cayó sobre la danta. De un solo zarpazo la dejó muerta y luego la arrastró hasta el matorral. «Dime, tonto pemón, ¿puedes cazar una danta así como lo he hecho yo? ¡Dime!» «No, sin armas no puedo hacerlo». Entonces se fueron a la orilla del río. El tigre comenzó a golpetear sobre el agua con su lengua rosada. Atraídos los peces, se acercaron y al poco tiempo, de un solo manotazo, el tigre sacó fuera uno de ellos, enganchado en sus dientes. «Dime, tonto pemón, ¿acaso puedes hacer esto?» «No, sin los aparejos necesarios, eso tampoco puedo hacerlo». «Ahora te toca a ti, tonto pemón. Tienes que ejecutar 3 hazañas. Si logras imitarme, seremos amigos. Pero si no puedes llevarlas a cabo, te voy a devorar». La luna estaba en el cielo rodeada de nubes. El hombre la miró y dijo después al tigre: «Aguárdame aquí, Kaikusé. Ya vuelvo». El tigre desconfiado gruñó. ¡Mira, cobarde, tonto pemón! No pretendas huir, porque si lo haces, te buscaré. Y si te encuentro, te daré muerte. No tengas cuidado, dijo el hombre y se fue. Se internó en la selva y cuando estuvo fuera del alcance de la vista de la fiera, dio una vuelta y regresó a su casa por la parte posterior. Entró y tomó una torta de casabe. Luego miró al cielo y cuando vio que la luna se escondía detrás de la nube, volvió donde estaba Kaikusé. Le mostró la torta de casabe y le preguntó. ¿Sabes qué es esto, amigo Kaikusé? No sé. ¿Qué es? Mira el cielo. ¿No ves que la luna ha desaparecido? La fiera miró al cielo y enseguida la torta de casabe. ¡Ah! ¿Has cogido la luna? Sí, me la voy a comer. Mira. Debe ser sabroso comer luna. Sí, es muy bueno. ¿Quieres? En un momento, el tigre devoró todo el casabe y quedó relamiéndose. Es una lástima que se haya acabado. Se acabó. No importa, ahora saldrá otra. ¿Y podré cogerla yo? Naturalmente, de la misma manera como yo cogí la mía. ¿Y cómo hiciste para darle alcance? Muy sencillo. Me subí a la copa de un árbol y de un salto me llegué hasta la luna. La luna salió detrás de las nubes en las que se había ocultado y comenzó a correr de nuevo por el cielo. Apenas la vio, el tigre se subió rápidamente al árbol más alto. Allí se agazapó y mirando fijamente al astro para afinar la puntería, dio al fin el gran salto. Pero no alcanzó la luna, sino que se vino de cabeza y se estrelló en el suelo contra una piedra. Y entonces el hombre llevó a su casa el pescado, el paují y también arrastró hasta ella el tigre y la danta. ¿Y qué les pareció el cuento? ¡Bien! Entonces ya saben que tenemos que leer muchísimo y muchos libros, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, vamos a despedirnos para que todo el mundo esté pendiente de leer estos cuentos, ¿les parece? ¡Sí!